Hola, muy buenas chicos y chicas, soy Nuria Martín y hoy os traigo una clase de yoga. Vamos a empezar sentados en nuestra esterilla, en una postura cómoda, cruzando las piernas, un pie delante del otro, encima de un zafu, de un bloque, de un cojín, con las piernas más estiradas si lo necesitas, en otra posición. Es decir, busca tu posición cómoda en la cual puedas mantener tu espalda lo más recta posible. Una vez la tienes, lleva las manos hacia las piernas, hacia abajo o hacia arriba, las palmas de las manos, como tú quieras, como estés más cómodo o más cómoda. Y mantén esa columna larga, hombros atrás, abajo, relajados. Y desde aquí te invito a cerrar los ojos para llevar la atención hacia adentro, para ver cómo estamos, chequeamos nuestro cuerpo físico primero. Si hay algún tipo de tensión, relaja esas zonas donde haya tensión. Revísate, escúchate, siéntete. Siente esa postura en la que te encuentras. Siente tu respiración. Siente cada inhalación y cada exhalación, inhalando y exhalando por tu nariz, sin modificarla, simplemente observa tu respiración natural. Sientes cómo entra el aire por tus fosas nasales y siente cómo sale. Observa, siente. Observa también cómo estás a nivel energético. Siente cómo están tus pensamientos, si van muy rápido, si hay alguno que se aferra. Intenta soltar. Vamos a intentar enfocarnos en nuestra práctica, en el aquí y en el ahora, dejar todos esos pensamientos fuera de nuestra esterilla, fuera de nuestra sala. Ahora no podemos hacer nada por ellos. Observamos cómo estamos también a nivel emocional. Es importante que te observes sin juicios, sin culpa. Todo está como tiene que estar. Y ahora intenta seguir con ese control o con esa sensación de tu respiración. Inhala, siente el aire como entra por tus fosas nasales y exhala suavemente por la nariz, sintiendo cómo ese aire sale de nuevo. Y te concentras ahí, en esa respiración. Dejando todo fuera de nuestra esterilla y sin expectativas sobre nuestra práctica. Simplemente sentirnos en cada una de las asanas, sin exigirnos demasiado, dejándonos llevar por la práctica y disfrutarla. Ahora vamos a empezar con respiraciones más profundas. Inhala profundamente por tu nariz y exhala igualmente por la nariz. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Llénate de aire todo lo que puedas, hincha tu abdomen, abre tus costillas, hincha tu pecho, lleva el aire hasta las clavículas y exhala, conecta desde Mula Bandha, desde ese suelo pélvico, Uddiyana Bandha, desde ese abdomen. Cierra tus costillas, relajas el pecho, mantén esa columna larga. Inhala profundo, una vez más. Llénate de aire todo lo que puedas. Todo lo que puedas, todo lo que puedas. Oxigenamos todas nuestras células, todos nuestros músculos, todos nuestros órganos internos. Y exhala por la nariz suave y largo. Y última respiración profunda. Respira profundo. Todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas. Exhala por la nariz. Muy bien. Abrimos los ojos. Colocamos las manos en el centro del pecho.
que los pulgares estén apoyados en nuestro esternón. Alarga tu espalda, sigue con esa espalda larga. Vamos a crear una pequeña intención para nuestra práctica de hoy. Sentir la respiración en las asanas, relajarnos, estirar. Cada uno su pequeña intención que quiera y vamos a intentar recordarla durante la práctica, cuando estemos asentados en esas posturas. Muy bien, te dejo unos segundos para que pienses en tu propósito, en tu intención para la práctica de hoy. Muy bien, abrimos los ojos de nuevo. Vamos a llevar los brazos a los lados. Y desde aquí vamos a movilizar las muñecas al mismo tiempo que subimos esos brazos. Muy bien, y bajamos. Sigue tu espalda recta, movilizando esas muñecas y esos hombros. Ahora cambia el sentido del círculo de muñecas y vuelvo a subir. Sigo ahí y vuelvo a bajar. Muy bien. Perfecto, colocamos las manos en los hombros y hacemos aquí círculos grandes, sintiendo cómo se moviliza toda la articulación. Cambia el sentido. Muy bien, voy escuchando mi hombro, cómo se despierta. Eso es. Muy bien, perfecto. Dejamos los codos, los brazos abiertos. Inhala, empuja con tus codos hacia atrás, empuja el pecho hacia adelante y hacia arriba. Miro ligeramente hacia arriba y exhalando, cierro los codos delante, flexionando la parte superior del tronco, cuello, dorsales. Inhala, exhala, movilizando nuestra columna, abriendo mucho el pectoral. Bien, sigue ahí. Respira. Exhala. Inhala. Exhala. Y una vez más, inhala, exhala, muy bien, inhala, abro y estiro brazos, y exhalando vamos a hacer una flexión lateral, desde aquí, vamos por delante hasta el otro lado, flexiono lateral, y por delante hasta el otro lado, muy bien, sigue ahí, movimiento fluido, a un lado, al otro, muy bien. Última vez, inhala, brazos arriba los dos y exhalando vamos a una torsión suave. Hombros hacia abajo, columna hacia arriba, respira. Muy bien. Volvemos arriba, inhala, exhalando, cambiamos de lado. Muy bien. Ahí, abre tu pecho. Hombros abajo, columna arriba, respira, respiramos ahí, muy bien, inhala, vuelve arriba, y exhalando vamos hacia adelante, muy bien, colocamos las manos en Anjali Mudra, bajamos la cabeza y si puedes lleva esas manos hacia atrás, hacia tus escápulas o hacia la nuca. Aguanto ahí, respiro, relaja hombros, si no llegas puedes mantener tus manos adelante y la cabeza más arriba si no llegas abajo. Muy bien, vuelvo a colocar las manos hacia adelante y con la ayuda de las manos subimos. Perfecto, genial. Ahora voy a las manos atrás y estiramos piernas. Moviliza ahora un poquito los tobillos, vamos a hacer círculos con nuestros pies, con nuestros tobillos, en un sentido primero, eso es, y cambiamos el sentido, eso es, muy bien, y ahora hacemos punta flex de forma alterna, ahí, intenta también ahora. Vamos a dejar los pies planos, intenta abrir los dedos de los pies y cerrar. Abrir los dedos de los pies y cerrar. Muy importante que
que tus dedos de los pies, tus pies, el tobillo, sigan móviles. Siempre darle movilidad a los pies, a los dedos, importante, ¿eh? Tu base, son tus cimientos, muy importante que sigan móviles. Una vez más, perfecto. Vamos ahora a pasar a cuadrupedia, vamos a hacer la carana de gato vaca, apoyando las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas, inhalando, vamos a llevar la mirada al frente, arqueo la espalda junto a las escápulas y exhalando, bajo cabeza, redondeo toda la espalda. Ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien, sigue ahí. Dale movilidad tanto a la columna como a tus escápulas y a tu pelvis. Eso es, un poquito más. Perfecto, muy bien. Nos vamos a quedar ahora en una posición más neutra, aplanando espalda, alinea tu cuello. Inhalando, vamos a llevar el brazo derecho hacia adelante y exhalando dibuja un círculo llevando la mirada a la mano, siguiendo la mano con la mirada y vuelvo a apoyar. Y cambio, inhala, izquierda, mira la mano y gira. Y apoyo, inhala, exhala y apoyo, inhala y exhala. Y apoyo. Inhala. Exhala. Y última vez. Inhala. Y exhala. Ahí. Perfecto. Desde aquí, juntamos las rodillas y lleva la pierna derecha hacia atrás, apoyando los dedos del pie derecho. Y desde aquí vamos a llevar el talón bien atrás y el peso hacia adelante, movilizando tanto la muñeca, los hombros como los dedos de los pies. Importante, tobillo, dedos de los pies, empeine. Muy bien. Perfecto, última vez. Vale, nos quedamos en un punto medio, elevamos la pierna y flexionamos la rodilla. Desde aquí voy a hacer círculos con la cadera, con la rodilla y con la pierna flexionada. Muy bien, hoy solo hacia afuera y apoyo. Perfecto, vamos a por la pierna izquierda. Estiramos la pierna izquierda hacia atrás, apoyo los dedos del pie izquierdo y desde aquí vamos atrás y adelante, movilizando los dedos, el tobillo, las muñecas, los hombros. Eso es, ahí, siendo consciente de ese movimiento, siente a ver qué pasa en los dedos de los pies, si puedes llegar a pasar el empeine, si te molesta, si va sonando el tobillo, no sé si habéis oído el mío ahora. Muy bien. Ok, última. Y nos quedamos aquí. Vale, una vez aquí, elevamos la pierna. Flexiono rodillas y vamos a por los círculos. Hacemos cuatro círculos. Ajá. Perfecto. Apoyamos la rodilla, apoyamos los pies. Ahora ya, separo de nuevo las rodillas y los pies a distancia de caderas. Desde aquí vamos a llevar el peso hacia atrás, inhalando y exhalando, empujo para elevar rodillas del suelo, meto la cabeza enseguida entre los brazos, llevando la mirada hacia el ombligo, hombros lejos de las orejas, alarga tu columna, culete hacia arriba, espalda recta, lo más recta posible, alternamos piernas, flexiono y estiro rodilla, llevando el talón contrario hacia el suelo, ahí, muy bien. Ok, vamos a darle movilidad a la cadera. Llevamos la cadera a un lado y al otro. Ahí, hoy, hacemos esta variante. Mueve tu cadera a un lado y al otro. Muy bien, ahí.
Perfecto, fenomenal, un poco más. Ok. Y ahora me quedo en el centro. Estiramos las dos piernas levantando mucho talones y exhalando baja talones. Inhala, sube talones. Exhala, baja talones. Inhala. Exhala. Y última vez, inhala. Y exhala. Desde aquí voy a mirar hacia adelante. De nuevo, apoyo rodillas. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a llevar el pie derecho entre las manos hacia adelante. Apoyo aquí. Y llevo el peso hacia adelante. Muy bien. Siempre importante fijaros en la alineación de la rodilla respecto al tobillo. Que nunca pase esto. ¿Vale? Que nunca vaya por delante de esa línea, sino que tiene que ir o en la misma línea o incluso por detrás de esa línea. También estaría bien, también protege la rodilla, pero nunca por delante, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí llevo las manos, apoyamos las yemas de los dedos solo y llevo el peso hacia adelante, como si tuvieras una mano que te apoyan en el sacro y te empujaran la cadera hacia adelante, hombros atrás y abajo. Puedes apoyar el peine del pie izquierdo. Si te molesta la rodilla con el apoyo, puedes utilizar una toalla doblada y apoyarla debajo de tu rodilla izquierda en este caso. Ahora, desde aquí, vamos a soltar las manos y vamos a llevar los brazos arriba. Muy bien. Ok. Si puedes, un poquito más atrás, pero no fuerces tu espalda todavía. Ahí es suficiente. Respiramos ahí. Tus hombros que no suban, bájalos, respira. Muy bien, desde aquí llevo el peso hacia adelante y apoyo las manos. Perfecto. Llevamos el pie derecho atrás y cambio, coloco el pie izquierdo delante, llevo el peso hacia adelante. Apoyando la rodilla derecha, recuerda si te molesta la rodilla, ponemos una toalla, un cojín debajo de la rodilla para que no nos moleste y la cadera hacia adelante, recuerda esta alineación. Miro al frente, hombros lejos de las orejas, alarga tu columna y desde aquí suelto brazos y los llevo arriba. Respira ahí. Muy bien. Perfecto, una respiración más. Voy adelante. Apoyo manos. Vale, y ahora desde aquí apoyo los dedos del pie derecho, levanto rodilla derecha y doy un paso grande hacia adelante para juntar los dos pies delante. Separa los pies, distancia de caderas paralelos, rodillas flexionadas, los brazos cuelgan y quiero que cuelguen aquí hoy. Y mueves un poquito de forma suave. Como si no hubiera fuerza, en realidad no la hay, en los brazos, en los hombros, en el cuello. Ahí moviendo tu tronco a los lados, con rodillas un poquito flexionadas. Muy bien, apoyo las manos. Si llegas, si no llegas, puedes apoyarlas en un bloque o apoyarlas en las tibias. ¿De acuerdo? Y ahora quiero, vamos a hacer de nuevo ese movimiento alterno de piernas. Movilizando ahí las caderas a un lado y al otro. Puedes apoyar las manos aquí o si llegas al suelo, en el suelo. Y movilizamos. Relaja tu cuello. Eso es, a un lado, al otro. Mueve la cadera a un lado, al otro. Una vez más. Ok, y nos quedamos en el centro. Inhala, flexiona esas rodillas un poquito más. Exhala. Sube el tronco, construyendo tu columna vértebra a vértebra. Hombros atrás y abajo. Miro al frente, pienso en crecer. Muy bien. Juntamos del todo los pies. Vamos a hacer una secuencia. Saludos al sol. Facilita. Muy bien. Desde aquí,
Enraizamos bien la planta de los pies, siente tus plantas de los pies bien enraizadas a tu esterilla, al suelo, a la tierra. Mantén tus piernas activas, el pubis ligeramente hacia delante, hombros atrás y abajo, palmas de las manos miran hacia el frente y el mentón un poquito hacia adentro, buscando la sensación de un hilo que estira la columna hacia arriba, pero los pies bien aferrados, bien enraizados al suelo, a la tierra. Desde aquí vamos a inhalar elevando los brazos arriba y atrás, Urvajastasana, y exhalando llevo las manos hacia el suelo, Uttanasana. Inhalando llevo la pierna derecha atrás y apoyo rodilla, brazos arriba, postura de la media luna. Y exhalando llevo las manos de nuevo hacia adelante al suelo, llevo la pierna izquierda atrás y entramos en Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Inhalando vamos a plancha o tabla alta. Y exhalando apoyo rodilla, pecho, barbilla, Astanga Namaskar. Inhalo, arrastro, apoyo el pubis y subo un poco el pecho, no demasiado, Bhujangasana, la cobra. Y exhalando apoyo dedos de los pies y subimos de nuevo a Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Inhalando, apoyo el pie derecho delante entre las manos, apoyo rodilla izquierda, brazos arriba. Y exhalando, llevo las manos hacia adelante, pie izquierdo adelante, bajo cabeza, Uttanasana. Inhalo, arriba y atrás, Urvajastasana. Exhalando, Tadasana. Vamos a por el otro lado. Inhalo, arriba y atrás, Urvajastasana. Exhalo, manos al suelo, Uttanasana. Inhalo, pierna izquierda bien atrás, apoyo rodilla, brazos arriba. Exhalo, manos delante, pie derecho atrás, Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Inhalo, plancha o tabla alta. Y exhalando, apoyo rodilla, pecho, barbilla, Astanga Namaskar. Inhalo, arrastro hacia adelante, Bhujangasana, la cobra, hombros atrás y abajo, miro al frente, pubis apoyado. Y exhalando, apoyo desde los pies y entramos de nuevo en Adho Mukha Svanasana. Inhala, pie izquierdo adelante entre las manos, apoya rodilla derecha, brazos arriba, extiende tu tronco. Exhalo, manos hacia adelante, llevo el pie derecho delante, bajo cabeza, Uttanasana. Inhalo, flexiono un poco rodillas para subir, arriba y atrás, Urvajastasana. Exhalando, Tadasana. Respiramos aquí en Tadasana. Puedes cerrar los ojos para sentir los efectos de Surya Namaskar, de saludos al sol. Siente cómo tu corazón se ha acelerado un poquito más, siente la energía que estamos generando, siente esa energía que recorre todo tu cuerpo, que estamos despertando, que está dentro de ti, no lo dudes. Respiras ahí. Vamos a repetir esta secuencia una vez más, puedes continuar igual que la hemos hecho o si quieres, si puedes, en vez de la postura de los ocho puntos, de Astanga Namaskar, vamos a hacer Chaturanga Dandasana y en vez de la postura de la cobra, si tu espalda te lo permite, vamos a hacer Urdhva Mukha Svanasana, que es el perro boca arriba. ¿Bien? Perfecto, abrimos los ojos, alarga el tronco, siente tu postura y empezamos. Inhalo, arriba y atrás, Urvajastasana. Exhalando, manos al suelo, Uttanasana. Inhalo, pierna derecha atrás, apoyo rodilla, brazos arriba. Y exhalo, manos al suelo, pierna izquierda atrás, Adho Mukha Svanasana. Inhala, vamos a plancha o tabla alta. Y exhalando, Chaturanga Dandasana o postura de los ocho puntos, tú eliges. Inhalo, arrastro hacia adelante, Urdhva Mukha Svanasana. Y exhalo, apoyo de nuevo los dedos de los pies, Adho Mukha Svanasana. Inhalo, pie derecho delante entre las manos, apoyo rodilla izquierda, brazos arriba. Exhalo, manos hacia adelante, pie izquierdo delante, bajo cabeza, Uttanasana. Inhalo, flexiono rodillas arriba y atrás, Urvajastasana. Exhalando, Tadasana. Vamos a por el otro lado, inhalo arriba y atrás, Urvajastasana. Exhalando, manos al suelo, Uttanasana. Muy bien. Inhala, pierna izquierda atrás, apoyo rodilla, brazos arriba. Exhalo,
Manos adelante, apoya bien las manos, pie derecho atrás, Adho Mukha Svanasana. Inhala plancha o tabla alta. Y exhalo chaturanga. Inhala urva mukha, perro boca arriba. Y exhalo ahora sí, perro boca abajo. Perfecto. Inhala, pie izquierdo delante, apoyo rodillas derechas, brazos arriba. Exhalo, manos delante, pie derecho delante, bajo cabeza, uttanasana. Inhala, arriba y atrás, urvajastasana. Exhalando, tadasana. Muy bien. Hombros atrás y abajo, alarga tu columna, cierra los ojos, respira. Muy bien, relaja, ahí. Y recuerda tu intención para la práctica de hoy. Ese pequeño objetivo, esa pequeña meta. Muy bien. Mantén los pies juntos. Yo miro a la cámara, tú quédate como estabas. O mira a la pantalla si quieres, está bien. Desde aquí vamos a inhalar, brazos arriba, junta las palmas de las manos y extiende ahí el tronco. Quiero que arquees un poquito, si no hay molestias ni hay lesiones a nivel lumbar, contrae el abdomen hacia adentro, contrae tu glúteo y hacemos una ligera extensión. Los brazos quieren pasar por detrás de la línea de las orejas y ahí estiro, lejos esas manos hacia arriba y hacia atrás, respiramos ahí. Inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, última vez, inhala y exhala. Muy bien, suavizamos y bajamos los brazos. Perfecto. Vamos a ir ahora por el árbol, vamos a hacer una asana de equilibrio. Enraizamos bien nuestro pie izquierdo, la pierna izquierda bien fuerte, activa, no solo la pierna, el glúteo también, alarga tu tronco, flexionamos la izquierda, abrimos y apoyamos el pie al lado de la pierna, apoyado en la pierna izquierda. Pero ¿a qué altura? A la altura que tú puedas, es decir, una versión más fácil sería aquí, para aquellas personas que no tienen equilibrio, no importa, no pasa nada, podemos hacerlo aquí y poquito a poco iremos subiendo ese pie. ¿De acuerdo? Cada uno a la altura que pueda. Entonces, colocamos las manos en Anjali Mudra. El pie presiona la pierna y la pierna presiona el pie. Hacemos ahí una contrafuerza. Hombros atrás y abajo. Busca un punto fijo donde mirar. Eso te va a ayudar en la concentración. Y respira de forma profunda. Eso también te va a ayudar. No hagas respiraciones entrecortadas cuando hagas posturas de equilibrio. Inhalando, vamos a elevar los brazos por encima de la cabeza. Respiramos ahí. Muy bien, bajo lento. Primero las manos. Uy. Y lo golpeé. Vale, en teoría con control, muy bien. Vamos a por el otro lado, vamos a enraizar bien el pie derecho, pierna derecha fuerte, glúteo derecho fuerte, flexionamos la izquierda, abrimos la izquierda e intentamos apoyar en el mismo sitio. Muy bien, presionamos ahí, el pie contra el muslo contra el pie, manos en Anjali Mudra, respira ahí. Inhalando, elevamos esos brazos por encima de la cabeza. Respira. Muy bien, bajo lentamente al pecho, las manos.
Y deshacemos. Muy bien. Tadasana. Alarga tu columna. Crece. Respira ahí. Inhala profundo. Exhala. Muy bien. Una vez más. Inhala. Y exhala. Perfecto. Muy bien. Ok. Desde aquí vamos a abrir las piernas. Ok. Vamos a llevar las puntas de los pies hacia adelante. Vamos a por Padottanasana. Apoya las manos por detrás de la cintura. Junta los codos. Inhala. Y exhalando empujo. Y llevo el tronco hacia adelante. Pero quiero que dejes primero el tronco paralelo al suelo. Aún no bajamos las manos. Intenta llevar el peso hacia adelante, hacia metatarsos, hacia los dedos de los pies, alargando el glúteo hacia arriba. La columna se alarga en sentidos contrarios también. Siente el estiramiento en la cara posterior de tus piernas. Muy bien. Desde ahí, ahora sí, bajo las manos al suelo. Si no llego, puedo coger un bloque de yoga y apoyar las manos en el bloque, y si no tengo bloque, podría llevar las manos hacia las tibias. Ok. Si puedes, apoya las manos en la línea de los pies, separando las manos a distancia de hombros, los dedos hacia adelante, los codos hacia atrás. Alargo columna, inhalo. Y en la exhalación bajamos el tronco proyectando la coronilla hacia el suelo. Si no toca, no importa, lo proyectas hacia. Respiramos ahí. Muy bien. Alargo. Apoyo las manos más adelante. Y ahora, desde aquí, sin subir del todo, voy a llevar las puntas de los pies hacia afuera. Muy bien. Vamos a llevar el peso hacia la derecha, caminamos con las manos, no gires el tronco sigue hacia adelante, baja la cadera, baja tu glúteo, aguantas ahí. Hombros lejos de las orejas, columna larga. Respira. Muy bien. Respiramos ahí. Perfecto. Desde aquí, ahora sí, vamos a ir girando y el pie derecho queda atrás, el talón de atrás elevado, baja tu cadera, aguantamos aquí, hombros lejos de las orejas, alargamos esa pierna de atrás bien estirada, alargamos la columna, muy bien, y desde aquí vamos a elevar el tronco soltando brazos, vamos a subir esos brazos arriba. Bájala, siente tu pierna, cómo trabaja. Muy bien. Desde ahí nos vamos hacia adelante, creando una diagonal, el peso hacia adelante. Y desde ahí volvemos a bajar. Bien. Giramos hacia el frente de nuevo. Apoyamos el pie derecho, cambiamos de lado aquí. Alarga el tronco, baja la cadera. Muy bien. Hombros lejos de las orejas, fuertes esas piernas. Eso es. Muy bien. Ahora giramos. Giramos, giramos, giramos. Elevamos el talón de atrás. Aguanta y baja la cadera, estira bien. La pierna de atrás, bien estirada, que no quede floja, estírala, baja la cadera, miro al frente, alarga tu columna, hombros lejos de las orejas, respira. Muy bien, un poco más. Eso es. Desde aquí vamos a elevar el tronco, elevando esos brazos, mantén esa pierna bien fuerte, mantén ahí también el equilibrio. Eso es.
Y ahora llevamos los brazos hacia adelante en una diagonal. Eso es. Y ahora de nuevo bajamos las manos al suelo. Apoyo talón de atrás y volvemos a girar hacia adelante. Desde aquí, las puntas de los pies siguen hacia afuera, flexión esta vez las rodillas y vamos a subir el tronco, vamos a llevar las manos hacia rodillas en malasana alta. Abre tu pecho, alarga tu columna, mantén esa cadera baja. Ahí, respira. Fuerte, notamos esas piernas, bien. Eso es, respiramos ahí. Perfecto, desde aquí apoyamos las manos y vamos a llevar el hombro derecho hacia adelante y vamos a girar hacia atrás, la cabeza gira y miras hacia atrás. Ahí. Intenta no redondear la espalda. Inhala, exhala. Eso es. Muy bien. Inhala al centro y exhalando subimos. Muy bien. Ahora vamos a juntar las piernas. Vamos a ir a entrar en malasana baja. Es decir, vamos a hacer una sentadilla profunda. Vamos a hacer una parte dinámica. Y después nos vamos a quedar abajo. Vamos a hacer, lo explico primero, míralo, inhalamos, vamos a subir esos brazos y en la exhalación entramos en malasana. Pero aquí lo que quiero hacer es estirar las piernas al mismo tiempo que llevo los brazos hacia adelante, como si quisieras darme las manos, dar las manos a tu pantalla y desde aquí directamente vuelvo a bajar a malasana. Vamos a hacerlo 5 veces y a la quinta nos quedaremos abajo. ¿De acuerdo? Estábamos aquí, lo hacemos todos juntos desde casa, inhala. Exhala. Inhalo. Estira los brazos, tronco paralelo al suelo. Exhalo. Aquí. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Y exhalo. 5. Nos quedamos aquí abajo. Reajusta las caderas. El tronco bien erguido. Si no llegas abajo del todo, pues hacerlo más arriba. Sobre todo no me levantes los talones. Mantén los talones apoyados. Puedes utilizar una toalla también o un cojín. Un bloque pequeño. Un libro para apoyar esos talones. Que el talón tenga apoyo. Aguanta y respira. Perfecto. Con cuidado desde aquí vamos a sentarnos en nuestra esterilla. Perfecto. Y estiramos las piernas. Apoyamos los isquiones, los huesos del culete y junta las piernas, pies planos, alarga tu tronco. Vamos a por Paschimottanasana, inhalo, exhalo. Vamos adelante a buscar los pies. Si no llego, tobillos, pantorrillas donde llegue. O con un cinturón de yoga puedes colocarlo en la planta de tus pies y cogerlo, ¿vale? Desde ahí, relaja hombros, cuello, espalda, relajo hacia adelante, sin forzar tu espalda, respira profundamente, intenta llevar el aire a toda la espalda, sobre todo a la zona lumbar, sintiendo que realmente puedes relajar tus hombros y tu cuello, no hay tensión ahí, también relaja tu mandíbula, tu boca, es importante. Muy bien, desde aquí subo lentamente el tronco. Crecemos. Muy bien. Y ahora vamos a flexionar la rodilla derecha. La flexiono, la acerco y la separo un poquito de la pierna izquierda.
Vale, ahora pasamos el peso hacia la izquierda y el brazo derecho pasa por dentro de la pierna derecha como si quisiera buscar el pie. Entonces, además de pasarlo el tronco hacia la izquierda, me inclino hacia adelante. Estiro ese brazo hacia adelante. Gira la palma de la mano derecha hacia afuera. Y desde aquí voy a llevar el brazo hacia atrás rodeando la pierna derecha. Y desde ahí la mano izquierda va también por detrás a buscar la derecha. Si me cojo, genial, fenomenal. Pero si no, puedo utilizar el calcetín, una toalla, un cinturón de yoga, es decir, lo que tengas para coger esa distancia que te falta, no pasa nada. Una vez ahí, lo que haya utilizado me sirve, alarga el tronco, inhala, y exhalando bajamos, llevando la mirada hacia la rodilla, relaja hombros y cuello, respiramos ahí. Muy bien, desde ahí sube un poquito, suelto y con cuidado vuelven los brazos. Genial, muy bien. Ahora, desde aquí abre la rodilla y la separo. La separo, 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 abriendo aquí. Bien, la mano izquierda va por la pierna izquierda, abre el pecho, alarga columna, inhala y exhalando ese brazo se es estirado. No me flexionéis aquí, estíralo lejos, hacia el lateral, proyectando el pecho hacia delante. Ahí, y respiro. La cadera quiere bajar hacia el suelo y ese brazo se quiere ir lejos hacia el lateral. Respira. Muy bien, un poco más. Perfecto. Volvemos. Y volvemos a girar hacia adelante, hacia esa pierna. Estiramos la pierna derecha. Muy bien, flexionamos la izquierda. Separo el pie izquierdo, unos cuatro dedos, más o menos o un poquito más de la pierna derecha. Y ahora llevamos el tronco hacia la derecha. Pasamos el brazo izquierdo por dentro de la pierna izquierda, como si buscáramos el pie derecho, y voy hacia adelante. Una vez aquí, gira la palma de la mano de izquierda hacia adentro y llevo el brazo hacia atrás, abrazando la pierna, y acuérdate, igual que antes, o el cinturón, o el calcetín, o una toalla, para buscar la mano o ese cinturón por detrás. Inhala, larga, y exhalando, relajo hacia adelante, y respiro ahí. Respira, no tenses. Perfecto. Con cuidado subo un poquito. Suelto las manos o el calcetín o la toalla o el cinturón y poquito a poco recupero. Vale, ahora abrimos la rodilla y separo, ¿vale?, esa rodilla. Entonces, para no darte la espalda, me voy a girar, ¿vale? Voy a girar hacia aquí y sería esto. Desliza la mano para buscar tobillo o donde llegues, alargo el tronco, pecho hacia adelante, estiro el brazo, inhalo y exhalando lateralmente. Una flexión lateral, la cadera quiere bajar, el brazo quiere irse lejos. Intenta no dejarlo aquí, ¿vale? Sino que estíralo el brazo. Mira hacia el frente, respira profundo, llevando el aire hacia todo ese costado. Notarás cómo se estira más si la respiración es profunda. Muy bien. Ahí. Sigue, aguanta un poco más. Eso es. Muy bien. Perfecto. Y volvemos lentamente. Aquí. Ok, ahora vamos a colocarnos de rodillas
y vamos a ir hacia atrás en la postura del niño, en Utthita Balasana, las manos adelante. Relaja hombros, relaja cabeza, cuello y espalda. Respira, llevando la atención a tu espalda, ese aire hacia la espalda, hacia toda tu columna. Perfecto, ahora lleva las manos hacia los pies, relajando tus hombros. Lleva la atención hacia adentro siempre. Recuerda esa intención que habías creado para tu práctica. Bien, desde ahí apoya las manos a los lados de tu cara para con las manos ayudarte a subir. Muy bien, y ahora de nuevo nos vamos a sentar, pero esta vez para tumbarnos boca arriba. Vamos a tumbarnos boca arriba en tu esterilla y aquí vas a recoger las rodillas al pecho, pero cogiendo con las manos la rodilla. Cada mano coge una rodilla y desde aquí dibujas círculos, relajando muchísimo la articulación de la cadera, la zona sacro-lumbar. Muy bien, cambiamos el sentido. Eso es. Perfecto. Bien. Desde aquí, estira tu pierna izquierda en el suelo y coge y acerca con fuerza la derecha. Muy bien, ahora solo deja la mano derecha encima de la rodilla, la mano izquierda en el muslo izquierdo y desde aquí abre esa rodilla y respira ahí. Muy bien, la traes hacia el centro y ahora vamos a cambiar, vamos a coger la rodilla con la mano izquierda, brazo derecho al lado y nos vamos a llevar la rodilla hacia la izquierda haciendo una torsión y esta vez llevamos la mirada hacia la mano derecha, relaja hombros, respira ahí. Muy bien, volvemos lentamente y bajamos el pie, estiramos la pierna derecha, recogemos la pierna izquierda, la abrazamos aquí presionándola hacia el tronco, relaja hombros, relaja cuello ya estamos llevando poco a poco el cuerpo a la calma. Aún todavía no, pero ya la estamos acercando. Es importante siempre quedarse hasta el final. Vamos a dejar solamente la mano izquierda encima de la rodilla izquierda, mano derecha en el muslo y desde aquí abrimos la rodilla izquierda. Respira. Muy bien.
Alineo. Y ahora mano derecha, rodilla izquierda, brazo izquierdo abierto en cruz y nos llevamos la rodilla izquierda hacia la derecha realizando una torsión y giramos la cabeza para mirar la mano izquierda en sentido contrario a la rodilla. Muy bien, desde ahí volvemos lentamente y llevo el pie al suelo, mantengo la rodilla flexionada, flexionamos también la derecha, acercando los pies hacia el glúteo, pies juntos y desde aquí abrimos las rodillas en setuvada con asana, postura de la mariposa, tumbados, palmas de las manos hacia arriba, abre tu pecho ahí, respira. Relaja tus caderas, sientes una sensación agradable en la zona sacro, tiene que ser agradable. Muy bien, ahora llévate las manos, cógelas y llévatelas hacia atrás, desperezando y estirando con fuerza, incluso moviendo el tronco a un lado y al otro. Estira ahí. Muy bien, vamos ahora. Lleva los brazos hacia adelante, cierro y levanto un poquito el culete para pasar las manos por debajo del glúteo, palmas de las manos hacia abajo. Apoyo. Y estiramos piernas. Vamos a hacer la postura de Matsyasana, la postura del pez. Piernas estiradas, pies en punta. Elevo la parte superior del tronco para pasar los codos por debajo. Y una vez ahí, llevo la cabeza hacia atrás. Tengo que apoyar la coronilla, pero si tengo problemas cervicales, apoyaría la cabeza normal. ¿Vale? Ahí. Y abre el pecho. Activa piernas. Respira profundo por la nariz. Una vez más, con cuidado para deshacer la postura, lo primero que tenemos que hacer es apoyar bien la cabeza, apoyamos la parte más posterior y desde ahí ya flexionamos rodillas para quitar una mano y luego la otra. Muy bien, por último, recogemos de nuevo en Apanasana, abrazo, levanto la cabeza llevando la frente hacia las rodillas. Acerco, 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 acerco. Y suelto cabeza atrás. Aquí puedes balancear si quieres tu tronco a los lados. Muy bien. Ok, y poco a poco vamos a soltar para llevar los pies al suelo. Vamos a entrar en Savasana, la postura del cadáver. Entonces es importante que te abrigues, calcetines, una manta, que te tapes sobre todo los pies y la parte de los hombros. Bien, vamos a tumbarnos boca arriba, separando los pies y dejando caer las puntas de los pies hacia afuera. Vale, yo te voy a guiar. Los brazos extendidos a los lados del tronco con las palmas de las manos mirando hacia arriba. La cabeza alineada con el eje central, no la alades, no la coloques de lado. Muy bien, alíñala. Reajusta la postura para intentar no moverte durante estos minutos en Savasana. Intentas no moverte. Cierras los ojos para llevar de nuevo la atención hacia adentro. Lo primero de todo, recuerda esa intención.
que teníamos para nuestra práctica. Siente tu cuerpo tendido en el suelo, en contacto con la tierra, con esa madre tierra que formamos parte. Siente tu cuerpo cómo se relaja. Desde los pies hasta la cabeza. Va recorriendo mentalmente cada una de las partes de tu cuerpo, de abajo arriba, manteniendo una respiración natural, suave y tranquila. Te sientes bien contigo mismo, contigo misma, después de la práctica, recorriendo tu cuerpo. Sintiendo tu cuerpo. Observando tu cuerpo. Escuchando tu cuerpo siempre, día a día, poco a poco, siendo consciente del momento presente, del aquí y el ahora. Recorre todas tus piernas y sigue subiendo por el tronco. Recorre tus brazos. Y te sientes cada vez más relajado, más relajada, con una sensación de bienestar que inunda todo tu cuerpo. Y ya tus pensamientos van más lentos. Se calman las emociones. Poquito a poco vas a empezar a mover los dedos de los pies, los tobillos, los dedos de las manos, las muñecas. Muy suavemente vas ladeando la cabeza, lento a un lado, lento al otro. Flexionas las rodillas, llevas los brazos hacia atrás, por encima de tu cabeza y te desperezas, estiras. O cualquier movimiento que te apetezca. Cuando estés preparado, preparada, te tumbas de ladito y te reincorporas lentamente hasta sentarte en una postura cómoda. Nos podemos sentar como hemos hecho al principio, con las piernas cruzadas, con un pie delante del otro, con un bloque o un zafu, cualquier posición que te permita mantener la espalda recta para acabar nuestra práctica. Vamos a colocar las manos en Anjali Mudra, en el centro del pecho, recordando nuestra intención para la práctica de hoy, sintiéndonos agradecidos por la práctica, por todo lo que hacemos, por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Y para acabar nuestra práctica, vamos a hacer una respiración profunda y vamos a cantar todos juntos una vez el mantra Om. Vamos allá. Inhalo profundo. Om. Muchas, muchas gracias. Namaste. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias por estar ahí.